Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Welcome back, and we're going to start. Vamos a comenzar un par de minutos. Solo revisamos, voy a revisar un par de mensajes, some messages that we have here. Mientras esperamos a los demás compañeros. Hi, good evening, teacher. Hello, good evening, Yesenia. A question. Adelante. ¿Cómo se dice resentida? Resentida. Ajá. Okay, you can say upset. Puedes decir como, ajá, como upset, ya te lo escribo. ¿Por qué tú te sientes así? Bien, algo así, yo soy algo resentida. ¿Y eso? A ver. O sea, si me hacen algo y el que yo quería hacer, pero al final no me dejan la oportunidad de hacerlo, soy resentida en ese aspecto. De verdad. ¿Y quién Sí. te hizo eso? ¿Quién no te dejó hacer las cosas? Muchas personas. Resentful, o puedes decir upset. Upset es más que todo por, como molesto por algo que sucedió. O puede ser resentful. A ver, dime. Resentful. ¿Querías participar en algo acá? ¿Querías comentar algo? ¿Quién? ¿Tú? No, Cuestión de... externo a esto. Es Cuestión que diaria. hace unos días en una como organización que estoy, salió la oportunidad de poder ir a visitar. De poder ir a otro país. Okay. Entonces, yo quería ir. O sea, yo quería ir y quería ir. Y hasta había pedido permiso allá donde trabajaba. Pero al Sí. final, los demás compañeros decidieron que fuera otra persona y no yo. Y eso dependía de los compañeros. Sí, por mayoría voto. Por uno no gané. Bueno, dos me faltan. Ah, okay. Entonces estás, digamos, con ese sentimiento todavía. No, ya me pasa. Ya. Okay. Okay, ya te pasó. Bueno, creo que Qué era una buena carita oportunidad. Era una buena oportunidad, pero vendrán más. Estás joven, come on. Súper joven. es que iba con todos los gastos pagados. Sí, comprendo. Bueno, hay cosas que están como a nuestro alcance y otras pues no tan cerca de nuestro alcance, ¿verdad? But I hope, espero que se te dé otra oportunidad similar. Aunque de esas yo sé que hay pocas. Sí, y más que este es el último año que voy a estar ahí. De verdad. Ya no quieres estar ahí. No, demasiado resentida paso por Ah, de por verdad. ese Bueno. evento. Bueno, el resentimiento no siempre es bueno tampoco. Aunque ya Pero estabas como diciendo ellos qué no se estaba enteran, pasando. pero como ellos no se enteran. Oh, bueno, está bien. Bueno, y así espero que este es mejor aún. Ya vienen más oportunidades, ¿ok? But thank you Ojalá. for sharing. Gracias por compartir. Ok. Okay. My dear friends, todos con diferentes problemas existenciales, dificultades laborales, económicas y emocionales. Bienvenidos de regreso. Let's start class number 13, clase número 13. Después de esta solo nos quedan 7, right? Thursday and Friday, jueves y viernes y la otra semana. And we say bye bye. We say goodbye, okay? So, in this time we're going to study this topic. Vamos a estudiar este tema. How to use questions with what time, ¿verdad? ¿Cómo usar preguntas con a qué horas? What time significa a qué horas. So, this is very important for us. And so, we can say, like, for example, different things. Even we can start conversations by using what time. Podemos incluso empezar conversaciones con what time. Okay? So, but first, here we have this.
tenemos palabras con F, ¿ok? Words with F, palabras con la letra F. Las he ordenado, digamos, lógicamente para que nosotros las asociemos con las vocales. ¿Cómo? Ya les explico. Aquí tenemos lejos, justo, miedo, cuatro, cuatro, el número cuatro, y pelaje. Far, fair, fear, poor, poor. ¿Ok? That's the pronunciation. Como si fuera A, I, O, U. Far, fair, fear, poor, poor. Este es bien común. Fair. Normalmente cuando se dice en películas sale. It's not fair. No es justo. It's not fair. No es justo. So it's a common phrase. Es una frase bastante común. Okay? It's not fair. Igual tenemos fear, poor, poor, pelaje, que es algo pues curioso. Solo para que conozcan estas, ¿verdad? Far, fair, fear, poor, poor. Yep. Ok. We continue and I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia, pero no con estas palabras, sino con otras. Ya les explico. Solo les doy tiempo por el caso de que algunos quieran, pues, anotarlas. No problem. Datos curiosos. Okay. Vamos entonces con lo principal. Formas de decir yo también. Sugiero que tomen captura o lo anoten. Tenemos dos formas principales para decir también. Tenemos la primera y la segunda. En este caso, cuando utilizamos el me too, es la vieja confiable, lo más fácil, lo más práctico. ¿Ok? Ejemplo. Tenemos acá, I am happy, estoy feliz, me too, ah, yo también. O pueden decir, alguien les dice, I love you, te amo, ustedes, ah, me too, pero este me too es un poquito seco, ¿verdad? Como que, ah, yo también. But, también podemos hacer un refuerzo de la idea. Por ejemplo, I am happy. Pueden decir, I am happy too. O sea, estás demostrando más la felicidad. Estoy feliz, yo también estoy feliz. Solo estoy feliz, ah, yo también. ¿Ok? La siguiente frase, I love you. Si alguien le dice te amo, sí se puede decir me too, pero lo ideal es que se diga I love you too. También te amo. ¿Ok? Entonces, este es como ese refuerzo. Pero básicamente lo podemos resumir en el me too. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando utilizamos I am happy, aquí estamos utilizando el verbo to be, verb be. Y aquí utilizamos el, ¿cómo se llama? Cualquier tipo de verbo que es I love you. Vamos con la siguiente. So am I o so do I. Si alguien les dice I am happy, ustedes pueden decir so am I. Significa, estas dos frases significan esto. Yo también. Yo sé que es curioso, pero se puede decir so am I. Y si alguien les dice I love you, ustedes dicen so do I. Aquí decimos am porque aquí utilizamos am. Aquí utilizamos do porque aquí estamos utilizando otro verbo que no es el to be. Les voy a poner otro ejemplo. Digamos que alguien les dice estoy cansado o estoy cansada. I am tired. Estoy cansado o estoy cansada. Ustedes pueden usar el me too aquí. O pueden decir, I am tired too. ¿Ok? Pero si aquí utilizamos esto, I am tired, ustedes pueden decir, so am I. So am I. Ahora.
Si alguien le dice I like coffee, me gusta el café, no vamos a utilizar so am I, vamos a utilizar so do I, porque estamos utilizando el verbo like, o sea, do se va a utilizar cuando escuchemos cualquier verbo que no sea am. ¿Ok? Questions, preguntas. Voy a pasar lista y les voy a decir una frase. Por ejemplo, I like coffee. Y ustedes me tienen que decir yo también en inglés. Tienen tres opciones. O me dicen me too, que es la vieja confiable, lo más fácil y es válido. O me pueden decir so am I o so do I. Pero dependiendo, porque si les digo I like coffee, me tienen que decir so do I. ¿Verdad? Si les digo I am. I am friendly. Soy amigable. Entonces ustedes me contestan con el so am I, porque estoy aquí, estoy utilizando el am. ¿Ok? Preguntas, questions. Sé que eso puede confundir un poquito, pero si ustedes se sienten como confundidos, solo utilizan el me too. ¿Ok? Ok. Comenzamos entonces. Adilio Sosa, not right. Iris, I don't know if Iris is here. Si Iris está por acá. No, yet, no está por acá, Iris. Ok. Vamos entonces con Ceci. Good evening, Ceci. Good evening, teacher. Ok, Ceci. I like pizza. So do I? Perfect. Bien, Ceci. Ok, Christy, are you there? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Okay, Christy, vamos con la tuya. I am good person. I am good person. Me too. Okay, good. Thank you. Edwin, hello there. Evening, teacher. Okay, I play soccer. I play soccer. So do I. Good one. Okay, Frank, are you there, Francisco? Okay, Gabriela. Hello, teacher. Hello, Gabriela. I like milk. I like milk. Es que no puse atención porque estoy en algo del trabajo ahorita, lo siento, teacher. Okay, puedes utilizar esta, que es bien práctica. Me too. Okay. Good, Ivania. Hi, good evening, teacher. Ivania, I love pasta. So do I. Good one, thank you. Jackie. Hi, good evening. Hello, Jackie. I like red color. So do I. Good one. Ernesto, hello. Hello, teacher. Good night. Oh, hello, good evening. Good evening. Okay, yes. Okay, Ernesto, aquí vamos con la tuya. Sería I like chocolate. Me too. Okay, good. Let's listen to Cari. Tenemos a Cari por acá. Good evening, teacher. Hello, Cari, good evening. Okay. Cari ahora viene con el cabello suelto. Good. Ok, Cari. Let's listen to. I like music. Creo que no, porque no estoy utilizando el am. I like music. Sería entonces. Podemos utilizar dos opciones: me too o so do I. ¿Cuál prefieres? Me too. Okay, thank you. Let's listen to Paola. Not Paola. Hi, good evening. Hello, ¿estás viajando, Pao? Sí, teacher, voy camino a casa. Okay, cuando llegues me avisas, okay? No problem. Okay, no, Okay. dígame, teacher. Okay, I like tea. Me gusta el té. I like tea.
So do I. Thank you. Perfect. Maida, hello. May. Okay. Let's listen to Melvin. Si Melvin está por acá. Hola, hola. Okay. May, ¿todo bien? Es que a veces me doy cuenta que escucho. Te tardas un poquito en aceptar, en activar el audio o es el internet. Se tarda un poco. Yo creo que es el inter. Ok, vaya. Uh-huh. Ok, pero sabes que vas después de Paola, ¿verdad? No. No sabías, porque yo ya no había dado el orden. Ajá, entonces, después de Paola, vas tú. Siempre okay que escuches participar Paola, por lo menos al inicio, después vas tú, ¿ok? Ok, perfecto. Muy bien. Bien, May. Sería la tuya, sería I like pizza. Me too. Okay, thank you. Melvin, hello there. Hello, teacher. Okay. I am a good employee. Soy un buen empleado. I am a good employee. Lo siento, teacher, que me voy incorporando. No estoy. ¿Puedes decir esta, mira? Ah, fácil. Ya. Quiero decir dos. Me too. Me too, yo también. Okay. Miguel. Hi, teacher. Okay, Miguel, I like guitar. So do I. Okay, so very good. Okay, Walter, ¿tenemos a Walter por acá? No tenemos a Walter. Okay, Xiomara, hi. Hi, teacher, good evening. Good evening. Okay, Xiomara, I like pasta. So I'm. No, porque no estoy utilizando el am. I like pasta. No, es, entonces me too. Podría ser. So do I. Ajá, me too, muy bien. Me too, so do I. Okay, thank you. Okay, Janet. Hi, good evening. Okay, I like cars. So do I. So do I, yes, very nice. So. Okay, Jesse, hello there. Hi. Okay, Jesse. I love coffee. So do I. Thank you. Okay. Very good done. Bien hecho. Recuerden, como yo les explico, todas estas frases son para que ustedes suenen más elegantes, más auténticos. Obviamente, todos pueden decir me too. Siempre, si ustedes quieren concordar con alguien, me too. Pero tenemos otras opciones para sonar aún mejor, que es el so am I o es el so do I. ¿Ok? So, vamos a ver. Tenemos un par de personas, a couple of people, que no me pasaron ayer con la pregunta, ¿cómo sabes si alguien te ama? So, in this case, we're going to listen to Christy. Okay, Christy, no sé si estás lista o necesitas un poco de tiempo para preparar tu respuesta. Ayer no te pregunté. Espérame, teacher, que por aquí lo andaba anotado, pero sabe. Y no, lo que salga de tu corazón, Christy, no problem. Importante es participar. Ay, Dios, de mi corazón no sale nada. Vamos, Christy, no seas tan pesimista. Come on. Tiempo, Lee. Tiempo. Okay, tiempo. Okay, no problem. Let's listen to Yesenia. Okay, Yesenia. And then Ivania. Yo. Yes. Video way of acting. Okay. Por su forma de actuar. Because of the acting. Okay. Pero hay diferentes formas de actuar, ¿verdad? ¿Cómo? Hay diferentes formas de actuar. Puede ser detallista. O sea, ser atento, detallista. Allí está la respuesta. Ok, yes. To give details, dar detalles. Ok. Be attend, estar atento. Ok, thank you. Ok, let's listen to Ivania and Jackie. When my dad asks me how was my day. Okay, that's a good question. When my dad asks,
cuando mi papá, por ejemplo, me pregunta cómo fue tu día. So that person is interested. Esa persona está interesada en ti. Quiere saber cómo te fue. Good or bad. Good example. Thank you, Ivania. Okay, Jackie, what about you? It's when a person accompany difficult moment. Okay, perfect. Solo una. Segura, ya veo que te estás inspirada, vamos. No, yo por participar. speaks. Okay. Solo es. Okay, Jackie, se te fue la inspiración y va bien. Bueno, Jackie, yes, when a person accompanies, cuando alguien te acompaña, good moments or bad moments. Thank you. Krista, hoy sí, ¿te inspiraste, Cristi? Hola, Tisha. No, solo le iba a decir que prácticamente lo que había pensado ayer era esa que dice, he helped me to be a better person. Okay, helps me, tercera persona, to be a better person. Yeah. Yes. Te está acordando más cosas, Cristi. Vamos a hacer una terapia, ¿ok? Es que todo eso. Ok, thank you. I don't know if another person, Melvin, Miguel. When my wife gives me kisses. Gives me kisses, yes. It's some details, forma de expresar, to express love. Thank you, Melvin, good. Okay, Miguel, and then we go with Xiomara. Take care of me. Yeah, she takes care of me. Okay, cuida, me cuida, thank you. Okay, let's listen to Xiomara, and then we go with Gabriela. My husband loves me, will protection. Okay, yes, protects or gives protection. Thank you. Good example. Okay, Gabriela and then Jose Ernesto. Listen me. Listens to me. Me escucha. Good. Thank you. Yeah, listens to me. Thank you. Jose, do you have your point of view? She loves me, she wants to speak here, that with me, trusts me. Okay, trust. Okay, cuando confía, very good point. Thank you. I like your answers. I guess you're right. Pues, no correcto. Remember, there are different attitudes, diferentes actitudes, so we can know. Well, we're going to have a review. Vamos a tener una revisión de lo siguiente. Okay? Numbers. Remember that we have these, and sometimes we get confused some of the numbers. A veces confundimos, especially from 13 to 19. A veces del 13 al 19 los confundimos con el 30 al 90. So remember, from 13 to 19, todos esos terminan en teen. Con N, teen. En cambio, del 30 al 90 terminan en T, ¿verdad? 40 o 40, 60, ¿verdad? Y aquí es 16, ¿ok? Tenemos aquí 17, 17, y aquí tenemos 70, ¿ok? So, I need you to do something very simple. Vamos a hacer algo bastante, pero bastante simple. Vamos a escribir dos números del, ¿qué? Los números del 10 al 60. Del 10 al 60. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, 13-31. ¿Cuál es el punto de eso? Tenemos que ver la inversa. 13 se dice 13. Y 31 se dice 31. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, 45-54. 45-54. 45-54. ¿Sí? Solo necesito que me escriban dos cantidades. ¿Ok? Les espero.
You can take a look at the numbers. Pueden revisar los números por si tienen algunas dudas. Or you can ask me, o me pueden preguntar. Fíjense en el ejemplo. Tienen que ser a la inversa, ¿ok? A la inversa. Okay, we're going to start. Vamos a comenzar acá. Déjenme revisar. Let's see, let's see. Okay, Gabriela and then Ceci. Okay, Gabby, are you ready to say your number? Yes. 1551. Thank you. Ceci and Miguel. Ceci. Hola, perdón, es que me falla el audífono. A veces sucede. 2552. Thank you. Okay, Miguel and Melvin. 1441. Thank you. Melvin Xiomara. 1981. Sería 91. Mm-hmm. Ah, 91. Okay. 81 yes. Es 81. Okay, thank you. Xiomara and Edwin. 71. Okay, good. Edwin and Ivania. 73-37. Thank you. Ivania, aquí me estás haciendo trampa, Ivania. ¿Por qué, teacher? Porque 27 es... Ah, no, es cierto, estoy... No, no, I'm sorry. Estoy equivocado. Okay. 2772. Thank you. Gracias. Pao and Cari. Thank you. Yeah, well done. Bien hecho. Cari and Janet. 37-63. Yes, correct. Janet and then Christy. 1991. Yes. And let's listen to... Sería 19. Mm-hmm. 91. Christy 19. And Iris. 16 and 61. Okay, thank you. Iris and Maiden. 15-50. Okay, thank you. We go with May and Jose. 16 and 61. Okay, thank you. Y están en la misma sintonía, José Alemán también con May. Ok, José y Jackie. 61. Yes. Creo que ahí está, se coordinaron. Ok, Jackie y Jesse. 41-14. 23-32. Very good, thank you. Jesse. 19-96. Yes, thank you. Very nice. Y creo que ya no tenemos dudas, ¿verdad? Con respecto a los números, creo que llegamos al 1000 la vez pasada, ¿verdad? Así que easy peasy. Eso está súper fácil para ustedes. Well, antes de avanzar, vamos con what is one thing that many people don't know about you? ¿Qué es algo que la gente no sabe sobre ti? Si ustedes tienen identidad secreta, son superhéroes, son multimillonarios y están fingiendo que no tienen dinero. I don't know. There are different options.
And you have abilities, tienen habilidades, or you have hobbies, tienen hobbies, o tienen un pasado que es un poco interesante, o más que interesante. So let's listen to some of you volunteers, a ver, voluntarios, pueden comenzar así. Por ejemplo, comienzo yo. People don't know about me that I can play different instruments. ¿Verdad? La gente no sabe sobre mí que yo puedo tocar diferentes instrumentos. So, that's an example. Es un ejemplo corto. No problem. Si te quieren explicar más, yeah, you can do it, of course. Yeah, what about volunteers? Recuerden que puede ser no solo de lo que ustedes pueden hacer, del pasado, cosas que la gente no sabe sobre ustedes. Okay, what about Walter? Vamos, Walter. Hi, teacher. Hello. I like to hear. Hello, teacher. Okay, Walter, sí. I like to hear lecture and speak in public. Okay, yes. People don't know about me that I like lecture and speak in public. Very good for you. Thank you, Walter. Let's go with Edwin. Y de ahí vamos con Cari, que tiene muchas ganas de comentarnos. Okay, teacher. Two things. In the first, in 2007, I had an accident in my house. Wow. And broke my little fingers. Yeah. And now my finger is attached. Mm-hmm. With a screw. Really? Here. Okay. Yes, here is a screw. Okay. And the other thing is when I was 15 years old, I practiced judo. Wow, karate kid. Okay, very nice. You know judo, okay? Good for you. Yes. Okay. Yeah, the first thing, I don't know, your finger, can you do this? Yes, my little fingers. No, but can you do this? ¿Puedes hacer esto? Tuve que ir a terapias y logré... With therapy. Now you can. Yes. Ahora puedes con terapia. But no here. No, it's only here. Okay. Only until there. Hasta ahí puedes llegar. The screw is here. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, good. It's the annex. ¿Verdad? Es como la parte ahí que te agregan. Okay, come on. Yes. Very interesting. Okay, Edwin, es tu superpoder. Thank you. Very nice. What about Cari and then Christy? People don't know about me that I can play the guitar. You can play? Yes. Yeah. Aquí vamos a hacer una banda con ustedes, fíjense. I guess we can have a band. Okay, thank you, Cari. Congratulations. Good for you. Okay, let's listen now to Christy and then Jackie. People don't know about me that I am merchant marine. You're merchant marine. Okay. Mm-hmm. Well, very interesting. How many years? ¿Cuántos años? De estar, digamos. Mm-hmm. Six years. Okay. Yes. Thanks, Christy. Very interesting. Okay. We go with Jackie and Ivani. People don't about me that I use socks different. Really? You like that style? ¿Te gusta ese estilo? No, a veces, o sea, se me pierden. I guess it's something that happens especially, but I don't know, but I guess especially for men. A veces a los muchachos, a los hombres, les pasa bastante. I don't know the girls. Maybe they can have that things. Que se nos pierden unos calcetines, nos ponemos uno de otro. Okay, that's very interesting and funny. Okay, we go with Ivania, and then we go with Ceci. Okay, teacher, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Que tú quieras, puedes inventar, te vamos a creer. I almost always show myself angry, but people don't know that I am very sentimental person. Okay, you are sentimental, but maybe you look different, pero a veces no lo pareces, okay? Maybe. But you're very sensitive. Eres muy sensible, okay?
Yes. Okay, I understand that. Yeah, thank you, Ivania, for sharing. Gracias por compartir. We go with Ceci. And then we go with Maida. People don't know about me that I love plants very much. Okay. Could you repeat again, please, Ceci? I didn't listen the first part. La primera parte no te escuché bien. People don't people know about me that I... About me that I love plants very much. You love dancing. Te encanta bailar. Okay. Good, Ceci. Ya no vas a hacer una demostración. No problem. Thank you, Ceci. Okay. Maida, and then we go with Jose Ernesto. People don't know about me that I am a person vegetarian. Okay, a vegetarian person. O puede decir veggie. Veggie es persona que es vegetariana, ¿ok? So, porque en inglés siempre se acortan, por ejemplo, veterinarian, el veterinario se dice vet. Veggie. Entonces, vegetarian se dice veggie. Uh-huh. Vegano, so, vegano. Es similar. Uh-huh. Veggie. Okay, Maida, good. How many years? ¿Cuántos años? How many years? That you are vegan? 10 years. Mm-hmm. Sí. Okay, I don't know how you can stand. No sé cómo puedes soportar no comer carne. Okay. Congratulations. Felicidades. Good for you. Gracias. Okay. No podría ni una semana yo. Okay. Thank you, May. José Ernesto, and then we finish with Xiomara. People don't know about me that I like crab. I just buy them and give them away. Okay. Very good point. We finish with Xiomara. People don't go about to me top. I like classic music. Okay, nice. Classic music. It's the best, okay? I love classic music. Good for you, Xiomara. And here we have Iris. And also, let's listen to Janet. People don't know about that here in my life is a book of El Salvador. Oh, really? Yeah, good one. History books, okay? Especially for El Salvador. Nice. Let's listen now to Janet and then Jesse. Janet, hello there. Okay, if Janet is not ready, maybe Jesse. People don't know about me that I am resentful. Okay, you're resentful, que eres resentida. Bueno, nosotros ya lo sabemos. We already know, Jesse. Okay, thank you. Janet, creo que no me escuchó. Okay. Hola, pero hola, vamos. Teacher. Es que tengo problemas con el inter. Oh, okay. Ahora sí me escuchas. Ya. Yeah. Okay, ¿qué no sabe la gente de ti? Cuéntanos. Chados. People don't about me. I am play softball. I play softball. Okay, very nice. Okay. Hello. Alguien me está saludando por ahí atrás. Hola. Okay, thank you, Janet. And let's listen to Gabriela and then Paola. People do not know about me that I am afraid of the public, but I like to dance and teach. Oh, very nice. Yeah. That's something like different, but it happens. Maybe you're afraid of public, but when you dance, yeah, you do it really good. Thank you, Gabriela. What about Paola and then Melvin? Yes, Paola. Okay, Paola, teacher. Sí, no hay problema, Pau, no problem, no te preocupes. Okay, Melvin and Miguel, please.
People don't know about me that I can cook. You can or you can? Can. Oh, very nice, Melvin. Your wife must be very happy. Debe estar feliz tu esposa. Yeah, can cook. So. Points for, puntos para ti. Points for you. Thank you. Okay, and what about Miguel? People don't know about me. I'm shy. You are shy. ¿Quieres callado? Ajá, sí. Okay, yo también lo soy. Pero ni modo, a veces nos toca ser misteriosos. Miguel, thank you. Ok, antes que nada, necesito que este speaking activity no se las envíe, pero está bastante fácil. What was your last purchase? Purchase. ¿Cuál fue tu última compra? Piensa en cualquier cosa. Pupusas, zapatos, shoes, TV, cell phone, smartwatch. Puede ser lo que sea, solo mencionen el artículo. My last purchase was, mi última compra. Eso sí, quiero que digan purchase, purchase. ¿Verdad? Como porch, de, ¿cómo se llama? De carro, porch, pero chase, purchase, ¿ok? Ya la voy a preguntar otro momento, solo para que tengan una idea ahorita. Think about, ¿qué? Un dólar de pan, whatever. Lo último que ustedes se recuerdan que fue un tanto significativo, ¿ok? What we're going to do now is that we're going to have a conversation questions. Vamos a comenzar. El día de ayer estuvimos trabajando con algunas preguntas, ¿verdad? Entonces, acerca de información, con what, where y todo eso. Aquí tenemos dos tipos de preguntas. Bueno, diferentes tipos de preguntas, pero la mayoría es sobre rutinas. Tenemos un conversation one. What do you do in the morning? Es importante el acento. What do you do in the morning? What do you do in the morning? O sea, que suene que se pregunta, así como lo han estado haciendo. I wake up, I take a shower, I get dressed, and I eat breakfast. What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? I get up at 6. Get up, get up, get up. Luego, wow, that's early. I know, I like mornings. Es importante hacer esas pausas. I know, I like mornings, ¿verdad? ¿Qué haces en la mañana? Me despierto, wake up, es despertar. I take a shower, me baño, me visto y desayuno. ¿A qué horas te levantas? Me levanto a las 6. Wow, es muy temprano. Lo sé, vivo, me gustan las mañanas. Creo que estas personas no viven en El Salvador, definitivamente. Nos levantamos más temprano. Conversation number two. What do you do during the day? Fíjense, aquí dice, what do you do in the morning? Aquí, during. ¿Qué haces durante el día? Well, I go to school, I teach students. Oh. What do you teach? I teach math. What do you do? I work at a bike shop. Really? What do you do at the shop? I fix and sell bikes. Sounds fun. ¿Qué haces durante el día? Bueno, yo voy a la escuela y enseño a los estudiantes. Oh, ¿qué enseñas? Enseño matemática. I teach math. ¿Qué haces tú? Trabajo en una tienda de bicicletas. ¿De verdad? ¿Qué haces en la tienda? Reparo, I fix, reparo y vendo bicicletas. Sounds, con S, es tercera persona. Eso suena divertido. Sounds fun. Ok, repitiendo. Get dressed. Get dressed. Get up. Así como lo escuchan, hay una canción de Bob Marley que se llama Get Up, Stand Up. Get Up, Stand Up. Así. Get up, get up. Ok. Early, en la de abajo. O puede ser así, early, early, ¿ok? Get up early, y la otra es get dressed. Luego tenemos teach como teacher, teach the teacher. Math, fácil, bike, fácil, fix. Hay una canción de Coldplay, ¿a quien le estaba diciendo? Creo que ella aquí, o a quien le estaba, no. Creo que con Cari, Cari le estaba diciendo, que se llama Fix You, se llama la canción. De Coldplay, bastante buena. Ok, tenemos sounds. Sounds, suena divertido. Sounds fun, fun. Sounds fun. Ok. Maybe we can have this conversation. Tal vez Janet me puede colaborar acá. I guess yes. ¿Se puede, Janet? Tú me comentas. Sí,
Thank you very much. Entonces voy a, ¿cómo se llama? A crear los equipos. Vamos a practicar. Esta conversación es muy útil. Puede, de verdad, puede hacerse en la vida real. Porque están preguntando qué hacen. Okay. So remember to use the comma, pauses. Okay. Utilizar las comas, las pausas. Hagan realmente, créanse actores o personajes. Okay. What do you do in the morning? Eso ayuda a ustedes crear una personalidad a la hora de hablar inglés. Es diferente que a la de español. What do you do in the morning? What do you do during the day? Entonces se escucha como que otra persona emerge y son ustedes. Y suena pues, bastante genial. Es como que ustedes tuviesen otra personalidad también. Bastante cool. Okay, let me check this. No, just give me a second. Okay. Okay, see you in a moment. Lo veo en un momento. My friends.
Okay, Janet, hello, ¿todo bien? Creo que estás hablando con tu conciencia, Janet, no te escucho. Sí, teacher, todo bien. Ah, vaya, y esa risa es de travesura, como que algo hiciste. Okay, nice. Okay, here we have this conversation one and two. Volunteers, voluntarios para la conversación uno o dos. Creo que había alguien que puede colaborar acá. Le veo unos ánimos, pero grandes, grandes. Y esta persona es... Vamos con Meida. Bien, May. Yesenia, con Yesenia. Jessy, no te escondas. Chica resentida, vamos a ver. Conversation one or two, depends on you, depende de ustedes. ¿Cuál quieren? Ok. Jessy, ¿cuál? Yo inicio, porque dijo la una, ¿verdad? Cualquiera, bueno. Jessy. Vaya. La uno. Please. ¿Inicio yo? Yes, dale. What do you do in the morning? I get up, I take a shower, I get dressing, and I eat breakfast. What time do you do get up? I get up at 6. Whoa, that's early. Now I like morning. Okay, very nice. And let's see. Tenemos excelente equipo. Vamos con Melvin. Okay, Melvin, who was your classmate? Conversation number one. Okay, let's go with conversation number one. ¿Con quién? Cristi. Aquí estoy. A ver, okay. Cristi. What do you do? Bueno, empiezo yo. Sí. What do you do in the morning? I wake up, I take a shower, I get dressed, and I eat breakfast. What time do you get up? I get up at 6. Wow, that's early. I know, I like mornings. Yeah, very nice. And we go with conversation number two. A ver si me pueden colaborar acá, please. Ivania. Cabalita, ya ven que leo las mentes. Vamos, Ivania, who was your classmate? Gabriela. Okay, Gabriela, please. De todo modo te iba a elegir, Gabriela. No es culpa de Ivania, yo la iba a elegir. Okay, vamos. Okay. What do you do during the day? Well, I go to a school, I teach students. Oh, what do you teach? I teach math. What do you do? I work at a bike shop. What do you do at the shop? I fix and sell bikes. Sounds fun. Okay, thank you very much, my friends. Muy bien, continuamos ahora con el tema de what time. En este caso, tenemos acá, quiero que le den una revisada a esto. Y vamos a comenzar con Janet. Please. What's I eat? It. Mm-hmm. It's 1:08. Perfect. Thank you. Ya vamos a ver el reloj. Okay, we go with Jackie. What time does the meeting start? It starts at 11:00. Thank you. Ceci. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. Thank you. So que aquí se dice arrive. Arrive. Thank you, Edwin. Thank you, Ceci.
What time do you employees leave? Usually around 7 or 7:30 a.m. Thank you very much. Maybe. Yeah, that's correct. Así se dice. Muy bien, muy bien. Okay. Vamos con lo siguiente. Complete the questions using what time do or does. Vamos a ver, dependiendo si es what time do o what time does. Ya les subrayo acá. Let's see, démosle una revisada para... tener una idea. What time puede ser do or does. Depende de ustedes. Les doy unos segundos para que vean y luego la completamos. Okay, volunteers. Okay, Edwin and Ivania and Iris. Okay, Edwin, what number? Number one. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? Y la respuesta es... It starts at 9 a.m. Thank you. Good. Perfect. Ivania and then Iris. Number two. Mm-hmm. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Perfect, thank you. Iris and Kari. Number two? Number two, ya está. Three. Okay. Tomorrow I have to for the copy center. Sí. Need to what? Mm-hmm. Yes. Center. Yes, porque estamos hablando de una tercera persona, o sea, un objeto que es el centro de fotocopias. Es una cosa. Thank you, Iris. Gary, 4 or 5? 4. Please. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time does restaurant close here? Thank you, Curry. Very nice. Solo que como si fuera restaurante, si fuera das, Curry. Pero como dice restaurantes. No te preocupes. No te imaginas cuántas veces yo me equivoqué, todos nos equivocamos en ese pequeño detalle, but thank you, Cari. Very nice. Y vamos con, maybe we can have the participation of Jackie. Please, number 5. Amanda. What time do you Porfa. Tu pronunciación. Ok. Yes. Amanda has to take some reports.
Too many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7:30. Yeah, perfect. Okay. Aquí tenemos diferentes maneras de preguntar la hora. Ojo con esto. Aquí podemos decir, what time is it? Esa es la más común. No es what time it is. Mm-mm. What time is it? Hay personas que lo dicen de corrido. What time is it? Miss it. What time is it? Lo dicen como de corrido. Number two, what is the time? Number three, do you have the time? Let's listen. And number four, excuse me. Do you know what time is it? Excuse me, do you know what time is it? And number five, could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? So we can use different phrases or questions, ¿verdad? What time is it? What is the time? Do you have the time? Excuse me, do you know what time is it? Could you tell me the time, please? So different forms, but the most common is number one. La más común es la número uno, ¿verdad? What time is it? Pero obviamente, obviously, you can use different forms. Pueden utilizar diferentes maneras para decir la hora. Okay, we continue. Para terminar, aquí en activity y para terminar lo de las terceras personas, vamos a, ya les comento, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a preguntarle a nuestro compañero o compañera cinco preguntas, ¿ok? Cinco preguntas de las information questions. ¿Qué preguntas pueden ser? Las que ustedes quieran, ¿ok? Las que ustedes quieran. Les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, where do you have lunch on weekdays? ¿Dónde almuerzas los fines de semana? Perdón, los días de semana. Where do you live? ¿Dónde vives? How do you get to your job? ¿Cómo llegas a tu trabajo? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? What day is today? ¿Qué día es ahora? What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? How often do you go to the church? ¿Qué tan a menudo vas a la iglesia? How often do you eat pizza? Este bien es como un comodín. How often pueden utilizarla con cualquier frase. ¿Qué tan a menudo tú practicas deporte, ves televisión, vas al cine, cualquier cosa? How often. Pueden tomar cualquiera de estas. Or you can invent your own questions. Pueden inventarse sus propias preguntas. Ok, no problem. Vamos a preguntar cinco y vamos a anotar la respuesta. We're going to write the answer. Y luego vamos a hacer un reporte. Vamos a presentar la información que nosotros tenemos. Please. Se las dejo acá un momento y les voy a mostrar otras. Se las dejo un par de segundos por si quieren anotar un par. Y aquí les dejo otras. Ejemplo, what's your phone number? What's your wife's name? O puede ser, what's your husband's name? What's your pet's name? Why do you study English? Puede ser cualquiera. Ok, hacen cinco y
Nos vamos a trabajar en equipo. Después, un par de minutos, luego venimos y presentamos la información. We present the information that we have. Okay, my friends, see you in a moment. Los veo en un momento. Hola, Janet. Okay, thank you. Hello, teacher.
Good night. Good evening, teacher. Hello, Bea. ¿Todo bien? Todo bien. Ya estamos de nuevo okay, en la clase. Excelente. Thank you. Gracias. Ya están acá todos. Ok. Lo que vamos a hacer en el report es que vamos a escribir en el chat al menos dos respuestas que ustedes obtuvieron, pero en tercera persona. Ejemplo, no quiero que escriban la pregunta, solo la respuesta. Ejemplo, le preguntaron a Jackie, where do you have lunch on weekdays? ¿Dónde almuerza los fines de los días de semana? Entonces, la oración sería así. Jackie has lunch on lunch in Burger King, por ejemplo. Ok. Ese podría ser uno. La otra, what do you do on the weekends? ¿Qué hace los fines de semana, por ejemplo? Y si les tocó, por ejemplo, con Miguel. Entonces ustedes escriben, Miguel watches movies on weekends. Ok. Entonces, solo dos respuestas de las cinco que obtuvieron, dos, y me las van a escribir así en, ¿cómo se llama? En terceras personas, ¿verdad? Comentando, ah, Jesse hace tal cosa, May da tal cosa, y así sucesivamente. Ok. En terceras personas. Elijan dos de las respuestas que ustedes obtuvieron, y aquí les espero en el chat. Ok, let's listen. Vamos a ver. Aquí tenemos Gabriela. Good questions. Buenas preguntas. Ok. Very good. ¿Podrías leer, please, Gabriela? Good information. Then we go with Ceci. Her birthday is April 15th. Okay. Her favorite sport is soccer. Perfect. Thank you. Okay, Ceci and then Melvin. Miguel. Ahí porque a veces se pierden los mensajes, ¿verdad? Ok, Ceci, sorry, go. Miguel lives in Ciudad Arce, Janet lives in Ciudad Versailles. Good one, Melvin and Ivania. Christy lives in Sensuntepeque, Christy pet's name is Fifu. Ok, solo que en este caso sería Christy's. En lugar de pets, ahí. Solo ahí me lo invito, pero de ahí está bien. Fifu. Good. Thank you. Ivania and Iris. Me salió mal escrito, pero... her favorite hobby is spend time with family or friends. Her hardly ever go to the church. Muy bien, Ivania. Solo que en la segunda sería she. Hardly she. Ever goes to the church. She. Okay. Porque okay. Her is su de ella. Thank you. Awesome. Iris and Jesse. José Alemán. He lives in. He lives in
mexicanos. Ok, solo que aquí sería lives, tercera persona, porque no le has agregado la S. He lives in mexicanos. Ok, thank you. Jesse and Edwin. Maida live in Santa Tecla and her birthday is in October 1. Ok, sería her birthday is on October 1 y on. En la primera sí. Sería quizás Maida lives. Falta lives. La S en el verbo. Thank you. Maida lives. Okay. Thank you. That's it. That's correct. Edwin and Christy, please. Her mother's name of Paola is Silvia. Okay. Paola lives in San Marcos. Okay, good. Thank you. Christy and Kari. Ahorita, teacher. Mm-hmm. Melvin's birthday is June 10. June 10. Y Melvin's pet is Taurus. Ahí es Spanglish. Okay, no, por si no han visto esa película, es buena, Spanglish. Pero véanla en inglés, con subtítulos en español. Así es el chiste, no en español. But thank you, Christy. Karina, Cari, and then May. Walter likes to visit the beach. Yeah. And Walter goes to the church once a week. Está muy bien. Ajá, once a week. Perfect, Cari. May and Janet. Jesse lives in San Juan Otico. And Jesse studies English for su trabajo. Okay, very nice. Yes. Thank you, May. Ajá. Solo sería Jesse lives. Okay, Janet and Pau. Please, Janet. Sorry. Miguel's favorite food is pizza and Nate's pet is travieso. Oh, okay. Travieso. Mm-hmm. Así es, Miguel. Ok, thank you. Pao en Xiomara. Edwin, permítame, aquí la tengo escrita. Edwin's pet name is Chloe. His birthday is on December 8th. Thank you, very nice. Solo que la apóstrofe y la S va en el nombre. Sería Edwin's pet name. Como Yanira's Salón, Victoria's Secret. Ok, Edwin's. Ajá, ok. Ajá, en el nombre esto propio. Pertenece, es correcto, le pertenece, ¿verdad? El nombre de la mascota de Edwin es Chloe, ¿verdad? Entonces, siempre acuérdense. Entonces, pet iría solo así, pet. Sin ese. Edwin, okay. Pet name. Acuérdense siempre de Victoria's Secret, Janira's Salón. Si Ivania tiene un salón de belleza, sería Ivania's Salón, ¿verdad? Entonces, así. But thank you, Pau. Very nice. Xiomara and Jackie. Mm-hmm. And Jackie has lunch in work and student English for self-improvement. Okay, very nice. Jackie and Kari. Ah, Xiomara likes to eat pupusas. Xiomara's pet es sin esa S, ¿verdad? Xiomara's pet. Chester and Sila. Okay, good. Chester and Sila. Interesting. Thank you, Jackie. Sí, así es, Xiomara's. Cari. Ah, no, I'm sorry. Walter. Y Cari. What? No, Walter. Karina, I like Wednesday. And he had pizza once a month. Okay, once. Sí, aquí faltó la C, pero sí, once a month. Sería Karina likes, ajá, uh-huh. Go to the, a Karina le gusta ir a los miércoles, ok, Karina likes to go, ajá, yo dije a los miércoles, ok, viaja en el tiempo, Cari, ok, ¿a dónde, Walter? No, está incorrecto, por eso no lo mencioné. Ok, por ejemplo, Karina no, likes to go to the park, le gusta ir al parque, un ejemplo, ok, thank you. Dije, wow, tiene una máquina del tiempo. Díselo, Karina, I like Wednesday. Uh-huh. Karina likes, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Ok, thank you. Ok. Bueno, todo es posible en esta vida. Ok, let's move to this part, a esta parte que es bastante
importante. Vamos a ver el tema del tiempo, pero no los viajes que hace Karina, sino cómo decir la hora en inglés. Conocemos la hora bastante práctica, como ustedes la dijeron, utilizando los números del 1 al 60, estos mismos números que nosotros ya los utilizamos. Ejemplo, hay dos formas diferentes de decir la hora, la forma fácil y la forma común para los estadounidenses. Entonces, tenemos acá. ¿Cuál es la forma fácil? Si tenemos acá, por ejemplo, la 2 y 45, solo vamos a decir it's 2 and 45. ¿Sí? Esa es la clave. Solo decimos son las 2 y 45. Esa es la manera fácil de decir la hora. Yo sugiero que comencemos así y después vamos con la otra manera, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, las 11 y 55. Siempre vamos a comenzar con it's. It's 11 and 55. ¿Sí? Son las 11 y 55. Esa es la manera fácil, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Questions? Esa es, creo que es una manera súper fácil porque solo decimos it's y decimos los minutos tal cual como los vemos. Pero los números tenemos que decirlos en pares. 33, 33, ¿verdad? 22, 21, 21, 22, 22, 22, ¿verdad? Recuerden que llegamos hasta 59, 69, ¿verdad? No decimos 60, ¿verdad? Sino que sería eso. Ahora, algo que sí es obligatorio en la manera fácil y la otra manera de decir la hora es o'clock. Cuando decimos o'clock, se refiere a la hora en punto. It's 2 o'clock. Son las 2 en punto. Cari, si yo quiero decir las 6 en punto. No eres Cari, todavía te quiere. Ok, las 6 en punto. Decimos it's 6 o'clock. Perfect, sencillo. Esta clase termina a las 10 en punto, ¿verdad? 9 o'clock. Fácil. Ahora, tenemos la otra manera, porque esta es súper fácil esta manera. Tenemos esta otra manera que tenemos acá. No es muy complicada, pero hay que poner atención. La 2 y 5 se dice it's 5 past 2. La 2 y 10, it's 10 past 2. La 2 y 15, it's 4 past 2. ¿Ok? Quiere decir, acá dice, son 5 pasadas las 2. Yo sé que esto no tiene lógica en nuestro español, ¿verdad? Porque nosotros decimos son las 2 y 5, ¿verdad? Aquí dice 10 pasadas las 2. ¿Qué significa las 2 y 10? Un cuarto, quarter. Nosotros decimos cora. ¿Cuánto vale eso? Ah, una cora. Se dice quarter, ¿verdad? Cuarto. Un cuarto pasada las 2, 20 pasada las 2, 25 pasada las 2, o sea, las 2 y 25. Ahora, para decir a las 2:30, decimos it's 2:30. Pero cuando ya son, pasamos de 30, 31, 32. Esta forma sí la utilizamos. Miren. It's 25 to 3. 25 a las 3. Aquí, it's 20 to 3. 20 a las 3. It's quarter to 3. Un cuarto a las 3. It's 10 to 3. 10 a las 3. It's 5 to 3. ¿Verdad? 5 a las 3. Esta forma creo que es bastante fácil porque se parece mucho, pero mucho al español. ¿Qué vamos a hacer ahora? Escribir una hora y utilizar esta manera de decir time, la hora, ¿verdad? Nos vamos a regir por esto. Repito, hasta 29 decimos la palabra past. De 30 en adelante, perdón, de 31 en adelante decimos to. Faltan tanto para las. Así que, ¿qué vamos a hacer? Van a escribir acá, por ejemplo, las 3 y 9 minutos tengo acá. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir, it's 9 past 3. ¿Sí? Tomen el ejemplo de por acá, que tenemos la imagen, y los espero aquí en el chat para que me den la cualquier hora que ustedes quieran. Please. Escriban la hora así en números y en letras. Aquí les dejo la imagen para que tomen de ejemplo.
Ok, vamos a comenzar acá. Tenemos Edwin. Edwin and then Walter. Please read your time. Vamos a leer la hora. It's 10 to 12. Thank you, Walter and Miguel. It's 3 o'clock. Yeah, sencillo. O'clock. Sí, solo faltó la apóstrofe arriba, la comita, pero de ahí todo bien. Miguel and Pau. It's 5 past 3. Ok, good. Aunque como ahí dices 5 a la pasada las 3, 10, 15 es 15. Ok, 15 yep. Past 3. Ok, Pau and Cari. Paola. It's 6 past 5. Thank you, Cari and Melvin. It's 21 past 5. Thank you, Melvin and Ivania. It's 10:15. Good, Ivania and Iris. It's 5:15. Yes, Iris and Ceci. It's 10:15. Okay, Ceci and Janet. It's 7:15. Okay, Janet and Jesse. It's 5:25. Okay, Jesse and Christy. It's 9:35. Okay, Jesse, pero esa es la manera demasiado sencilla de decir la hora. Aquí serían 10:24. Mhm. Vaya, te espero, voy a esperar. 25 para las 10. Mira la imagen acá. Ahí te guías. Ya te pregunto. Ok, Christy and Jackie. It's 20:10. Thank you. Jackie and Bea. It's 11:15. Thank you. Bea. Ahorita. It's 2:05. Thank you. Bea, no me digas que me copiaste de la imagen que tengo acá, ¿verdad? No, ¿verdad? Es una coincidencia. Coincidencia de la vida. No lo creo. No. No problem, Bea. Bromas. José en Xiomara. 25:02. Muy bien. Solo el número faltó, José, pero está muy bien. Thank you. Xiomara en Jesse, que me debe la hora. It's at 8:00. Ok. Yeah. Thank you. It's sin la A. Solo it's 8:00. Ok. Thank you. Vamos ahora con. It's 25:08. Muy bien, Jesse. That's it. I see. Oh, it's, it's 25:08. Thank you. Solo que 8 va invertida. La H va y después la T. Pero de ahí, es el la... problema que tengo siempre, las cambio de lugar. No problem. Pero la estructura está muy bien, ¿ok? Let's go with this. What was your last purchase? Practiquemos esta palabra, purchase, purchase. Son dos sílabas, purchase. My last purchase was, mi última compra fue. Ok, we're going to start this time with Ceci and then Jackie. Ok, Ceci. My last purchase was pupusa. Oh, wow, ya tengo hambre. Thank you, I'm hungry. Jackie and then Bea. My last purchase was a toast. Atol. Ataúd o atol. Una tostada. Tostada. Ah. Thank you, Jackie. Bea, are you ready? And then Mara. My last purchase helado. Ice cream, purchase. Okay, thank you. Xiomara and José Alemán, my last purchase. My last purchase and band. Okay, José and Jesse. My last purchase meal was a dresser. Oh, good. Okay, Jesse and Iris. My last purchase was cell phone. Thank you. Janet, Iris and Janet. My last purchase was
Okay, Janet and Christy. My last purchase was pupusas. Good, Christy and May. My last purchase is an iPhone. Wow, damos bien ahí, damos bien. Ahí me regala uno. Okay, May and Melvin. My last purchase bananas. Okay, what's banana? Thank you, Melvin and Ivan. My last purchase was hand bracelet. Oh, good. Ivania and Kari. My last purchase was pupusas and chocolate for dinner. Yeah, oh, delicious, delicious. Thank you. Kari and Miguel. My last purchase was pupusas and coffee. Good. Miguel and Edwin. My last purchase was my last. Nice. Edwin and Gabriela. My last purchase was flowers for my wife because she was angry with me. Wow, yeah. A good form to say I'm sorry. Buena manera de decir lo siento. Yes. Ya está dando las pistas. Gabby and Walter. My last purchase was Mexican food for dinner. Yeah, delicious Mexican food, the best. Walter and Paola. My last purchase was a chair. Oh, good. Thank you. And Pao? My last purchase was coffee. Yeah, coffee. Really good. Okay. Vamos a hacer algo. I'm going to show you one image. Les voy a mostrar una imagen. Y para esta... Okay. Okay, Iris. Esta pregunta yo la había dado desde hace rato. Aquí en la clase. Era sobre una compra, la última compra, ¿ok? Por eso, ajá, será a ti para que nos anticipáramos y tuvieran tiempito. A veces cuando estamos en la práctica, les queda un minuto, un par de segundos, y ahí pues, para que le hicieran. Pero no hay problema. Bien, les voy a mostrar una imagen. Vamos a hacer scanning. ¿Qué significa scanning? Sin anotar, please, traten de recordar la hora o ciertas acciones que va a hacer una persona que tiene en su agenda. Ok, les voy a mostrar eso. Eso lo voy a mostrar durante un par de segundos, ok. Veamos acá. Veamos fotografías mentales. Intentemos. Ok, vamos a ver entonces. Comenzamos con Kari en Denbea. Una cosa, one thing. I just remember 12 o'clock, I think. Ok. Is, así. Yeah. Ok, thank you. Workshop to no sé qué. Workshop. Yeah, workshop. Good. Beatriz and Janet. It's 8:20. Okay, 8:20. Tiene llamada con el supervisor. ¿No? Okay, video call. Thank you, Janet. And Edwin. 12 o'clock, lunch. Okay, lunch, easy. Edwin and Ivania. 1:45, it's second part of job. Good. Ivania and Ceci. 9 workshop. Okay, good. Workshop. Ceci. 8, no sé, no recuerdo cómo se dice, 8:30. Half. 8:30, reunión con su supervisor, creo que era. Ok, vamos a comparar entonces. Aquí tenemos Mrs. Robles, agenda, la agenda de la señora Robles. Ok, nos quedan 12 minutos para finalizar la clase, ¿verdad? Y eso creo que va a ser casi lo último.
tenemos meeting with the marketing department 7:15, ¿verdad? O también podemos decir 15, ¿verdad? Past 7. 8:30, video call with the supervisor from West Company. 9 o'clock, workshop to the research and development department to improve manufacturing process. 12, workshops launch. 1:45, second part of the workshop. 5 minutes to 6. Then tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. O sea que el 7:15 tiene reunión, meeting, reunión, con el departamento de mercadeo. 8:30, videollamada con el supervisor. Las 9, taller, workshop. Si quieren que anoten esta palabra, significa taller. Sometimes we have workshops or seminars, and that depends on the company. Especially in schools, en las escuelas se dan bastante los talleres, ¿ok? For fathers, for teachers, ¿ok? Entonces aquí dice taller de investigación y desarrollo del Departamento de Investigación y Desarrollo para mejorar el proceso de manufactura. 12, el almuerzo, workshops, 1:45, la segunda parte del taller, y las 5:55, enviar la agenda de mañana a la señorita López, que es la nueva secretaria, y después se va. Miren, tomorrow, schedule. ¿Ok? Ya estamos terminando, solo nos haría falta estos, ¿ok? We have 3 questions. Ustedes me dicen con cuál me quieren colaborar, ¿verdad? Luego les voy a mostrar nuevamente la agenda de la señorita Robles y comparamos, ¿ok? Volunteers. We have question 1, 2, 3. Edwin, you have 1? Number 3. Please read it. What time? What time does the company close? Okay, what time does the company close? What do you think? ¿Qué hora piensas? Five and 55. Yeah, could it be 5:55? Time to say goodbye. Hora de decir adiós. Thank you. Okay, Ceci, what about you? Number 2. Okay, what time? ¿Podrías leerla? What time does the workshop with the research department start? Vamos a ver, what time? ¿A qué hora comienza? What time the workshop starts? 9 o'clock. Yeah, 9 o'clock. Yeah, here we have it. Okay. And let's listen to maybe Jackie. Can you help me with number 1, please, Jackie? Jackie, number 1. No te escuchamos, Jackie. Creo que estás hablando con tu conciencia. Sorry. Sí, creo que sigues hablando con tu conciencia aquí. I'm sorry. Quizás no funciona tu micrófono. What time is the video call with the West Company? With the West Company. Vamos a revisar acá. The video call, what time? ¿A qué hora sería? 8:30, creo que es. O'clock. 8:30. Esas son okay. Las 8:30. 8:30, 8:30. Thank you. Okay, and the last one. Matemática básica. 20 plus. Para decir más, se dice plus. Ya eso, yo creo que eso los había dicho como Disney Plus, ¿verdad? ¿Verdad? Plus. Y aquí tenemos para decir igual, se dice equals, ¿ok? So here we have this. 20 plus 30 equals 50. 20 más 30 igual a 50. Volunteers, última actividad. Cari, y de ahí vea, porque se estaba riendo. F.
Letter F. Letter 40, F. Mm-hmm, 40 plus 60 equals to 100. Okay. 40 plus 60. Mm-hmm. Okay. Equals? 100. Yeah. Escuché 100, pero no. 100. Thank you, Cari. Yes. Ah, que tú eres teacher de matemática, ¿verdad? Ah, pecado. Yo te voy a poner una difícil. Ok. Bea, ¿estás por ahí, Bea? ¿Te me estás escondiendo? Yes, aquí estoy. Sí, me estoy escondiendo. Ok, what number? La C. La C. Sí. La C. Sí, sí, sí. ¿60? Plus. Night, 10, perdón. No, 10. Uh-huh. Equals. 10 equals 70. Thank you. Okay, Ceci and Yesenia. La letra B. La letra B. ¿Cómo se dice B en inglés? Ceci, ¿cómo se dice B en inglés? B. Eso, B. Okay. Teddy. 30 plus 50 equals 80. Yeah, 80. Okay, Jesse and Edwin. Learned E. Okay. 10 plus 80 equals 90. Good, thank you. Okay, Edwin, can you help us with letter D, please? Letter D, 20 plus 40 equals 60. Okay, thank you. I'm sorry, ya se acabaron. Estaban bien fáciles. Ahí le voy a traer más. Pero a Cari le voy a traer una propia. Okay. Sí, dice. Ah, quiere el reto. Okay, my friends, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Say hi, hello, good evening, bye bye. Solo recordarles algo. A partir de ahora, comentaba Clarice de que se está comenzando a recibir la documentación para iniciar el curso, ¿verdad? Para iniciar el siguiente curso, ¿verdad? Entonces sería inglés principiante número 2. Comentarles algo. Si quieren, voy a pasar lista y les comento lo último para ya quedarnos, ¿verdad? Y say goodbye. Ok, Adilio no está. Ana Iris, hello. Hello, good evening. Thank you. Ceci. Good evening. Good evening. No se desconecte porque le voy a dar información bastante importante. Christy. Good evening. Thank you. Edwin and Frank. Present. Good evening. Thank you. Gabriela, Ivania. Hello. Hi. Thank you. Jackie and José Ernesto. Good evening, present. Okay, thank you. Cari and Paola. Good evening. Present. Nice. Thank you. Maida and Melvin. Hi. Present. Good, thank you. Miguel and Walter. Hi, teacher. Okay, good. Let's listen to Xiomara and Janet. Present, teacher. Okay, good evening. Thank you. Okay, Janet. Jesse and Bea. Good evening. Okay. Present, okay. Teacher. Thank you, thank you. Okay, explicar lo siguiente. Para seguir con el otro módulo, óigame bien, necesitan enviar, y es un proceso, yo sé que un poquito cansadito, pero es necesario que se envíe la documentación, la misma documentación para ingresar a este módulo. Entonces se termina, ¿verdad? INSAFOR pues les envía un diploma, ¿verdad? Pero recuerden que hay diferentes niveles. Ustedes pueden tener un diploma, digamos, con el nivel básico, principiante 1, pero lo importante es seguir avanzando. Ahora, terminamos de este viernes al otro, ¿verdad? El otro viernes terminamos clases, pero en todo este tiempo ya están recibiendo todas las solicitudes. Sugiero que se inscriban, ¿verdad? Porque deben de aprovechar esta oportunidad. Los cursos de inglés son bastante caros. Entonces, ¿por qué no aprovechar?
Entonces, comentar lo siguiente. El nivel principiante tiene 6 módulos. Este es el primero. Faltan 5, nivel principiante. Luego tenemos el nivel intermedio, son otros 6 módulos. Y luego el nivel avanzado, otros 6 módulos. Es un poco cansado, pero recordar que cuando se termina un módulo, dan 2 o 3 semanas mientras se inicia el otro módulo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en ese tiempo se descansa, hacen otro tipo de actividades en noche y de ahí vuelve. No es seguido. Los módulos no son todas las noches durante todo el año, sino que se termina un módulo y hay un descanso, digámoslo hasta cierto punto como vacaciones, y se inicia el otro módulo. Yo sugiero que sí aprovechen eso, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿tienen preguntas con respecto a eso? Yo, teacher, sí, una pregunta. Dime. En los siguientes módulos, perdón, ¿siempre va a ser usted nuestro teacher? Eso es posible, pero depende mucho de la organización, ¿verdad? Al final, del módulo, vamos a hacer una encuesta de satisfacción el último día de clases. Hay comentarios, si gustan, soliciten ahí, pueden decirme si me quieren a mí, y si ya no me quieren ver en la vida, ustedes escriben, ya no queremos ver a teacher jamás en la vida, entonces ustedes escriben eso, no problem, ¿ok? Pero sí, es probable que yo esté con ustedes, pero también es probable que también esté otro teacher. Hay buenos teachers, ¿verdad? Hay unos más activos que otros, definitivamente hay unos más activos que otros, pero sí, espero que terminemos este curso y motivarlos a que sigan en el otro. Sé que es cansado, yo sé, tienen sueño, yo sé, pero ya vienen un par de días de vacación que les va a caer bien. Ok, vea, así que contestando a tu pregunta, sí hay posibilidades. Hay posibilidades, ¿ok? Una pregunta. Iris, ¿otra pregunta? Sí, en el caso, como la documentación la mandó directamente el personal de recursos humanos, entonces, sí. Directamente se van a comunicar con ellos, o siempre tengo que ir yo personalmente a recursos humanos para que les vuelvan a enviar la información. Si gustas, le voy a preguntar eso a Clarice, que es la que manda mensajes al grupo. Ella es la encargada. También a ella le podemos preguntar esos detalles. Ajá. Porque eso es una función interna del trabajo. En mi caso, sí mandaron el correo con copia a mí. Ah, te mandaron el correo El correo, pero directamente a la encargada de recursos humanos. Entonces, la de recursos humanos me preguntó si yo iba a continuar y yo le dije que sí. Entonces, ya se pusieron en contacto para enviar la documentación. Qué bueno. Sí lo hacen a través de ellos. Sí lo hacen a través de ellos. Ajá, entonces, recursos humanos son los que facilitan eso, ¿ok? Si gustan, lo confirmo yo, pero igual estoy con esa duda, porque si recursos humanos no saben nada, no sé. Puede consultar, aunque seguramente Recursos Humanos envió información, porque INSAFORM no recibe información de otras partes, sino de Recursos Humanos siempre, porque ellos manejan la información de ustedes y ustedes dan la autorización. Si gustan, tengan un par de preguntas y cualquier cosa, y mañana vemos esos detalles. Si no les puedo aclarar eso, puedo consultar o pedimos asistencia. ¿Ok? Así que ánimo, descansen, los veo mañana, solo 7 clases y decimos adiós. Se me queda ahora Paola, ¿verdad? El resto, bye bye. Buenas noches. Bye. Bye. Bye bye, teacher. Good night. See you tomorrow. Descansen. See you tomorrow, bye bye. Hi, teacher. Hello, Pao. ¿Todo bien? ¿Normalmente sales algo tarde, Pao? Casi siempre, teacher, es que trabajo, yo soy de San Marcos y trabajo en Soyapango, entonces el tráfico a veces está horrible y tengo turno rotativo, o sea, yo soy maestra, ¿verdad? Entonces a veces salgo a las 5:45 o a veces salgo a las 3:30, entonces cuando vengo temprano me conecto de la computadora y cuando vengo tarde me toca desde el teléfono. Comprendo, ok. Por ejemplo, ahora estamos preparando los intramuros, de que preparar intramuros, ¿verdad? Entonces, me imagino. Quedarme muy tarde. Sí, sí. Hace poco, donde yo trabajo también durante el día, tuvimos cansadísimo, eso es un relajo. Y sí, entiendo, Pao, ok.
Estos minutos son para ver si tienes preguntas o dudas con respecto a algún tema, o la plataforma, o cuestiones de seguimiento del siguiente módulo, o tú me dices si necesitas alguna aclaración. Fíjese, teacher, que yo quizás, no sé si usted se fija, que casi siempre yo la plataforma la lleno el día viernes. Yo en la semana no toco la plataforma por lo mismo, que ya vengo noche, y cuando termina la clase, yo le voy a ser honesta, termino y me cepillo y a dormir. Yo sé, entonces, yo sé, Pao. Sí. Ya el viernes me puedo quedar, porque como sábado no madrugo, me puedo quedar con tiempo, ¿verdad? A desvelarme para poder terminar la plataforma. No sé si hay problema con eso, teacher. No, no hay problema. Siempre y cuando, incluso el sábado tempranito lo podrías hacer, pero yo sé que a veces uno se quiere levantar tarde, porque uno está cansado durante la semana. Yo entiendo bastante eso, Pau. Así que no, no hay problema. Honestamente, yo escucho que tú tienes una buena pronunciación. No sé si has estado en un curso anteriormente. No, teacher, nunca. De hecho, siempre he querido tomar clases de INSAFOR porque es mi debilidad el inglés. Ahorita porque lo estoy intentando, pero realmente me cuesta un poco. Pero, lo que Pao, me he proyectado es como aprenderme trozos de canciones en inglés para poder ir soltando un poco la lengua porque me cuesta. Eso es correcto. Pero, Paola, tú no estás mal. O sea, yo te considero una de las alumnas que están sobresalientes. Me contestas bien, entiendes. No considero que sea tu debilidad el inglés. Lo que pasa es que no has tenido oportunidad para aprenderlo. Ah, quizás, pero teacher, muchas gracias. Sí. Esto me motiva más, teacher. No, Paola, yo no siento que, vaya, yo siempre digo que hay dos tipos de personas para todo en la vida. En la música, en el deporte, en los idiomas. Yo siempre pongo de ejemplo a Messi y a Cristiano Ronaldo. Ambos son buenísimos, pero Messi ya es nato. Messi ya trae ese chip. Y Cristiano Ronaldo lo hizo basándose en disciplina y constancia, ¿verdad? Entonces, yo considero que en tu caso ya traes ese chip. Lo que pasa es que no lo has explotado, pero ahí está, porque pronuncias súper bien. Casi no te llamó la atención, si te das cuenta. Ni tampoco en la escritura. ¿Te has dado cuenta que casi no te corrijo? Y no es porque y no quiera corregir, porque yo sí corrijo. Pero... Creo, teacher, también que es porque como yo les ayudo a mis hermanos con sus tareas, entonces yo tengo dos hermanos y ellos con inglés, pues de igual, cuando yo venía más temprano del trabajo, me tocaba ayudarles a hacer tareas. Entonces, creo que quizás eso me ayuda un poquito, ¿verdad? Pero creo bueno, que es... ahí... No, ánimo, adelante, yo siento que vas bien. Continúa así. Canta las canciones, no solo escúchelas y así balbucea, no, canta, ¿verdad? Trata de leer subtítulos de películas. Cuando veas una película y una frase, imita la frase, ¿verdad? Porque eso hace que el inglés lo haces parte de tu personalidad. Y tú también vas formando una personalidad en el inglés, ¿verdad? Cómo hacer preguntas, si vas a ser una persona un poquito así como carismática, misteriosa, un poquito, ¿verdad?, retraída, como sea en el inglés, pero hay que hablarlo, ¿verdad? Las personas que son súper hablantinas no necesariamente hablan bien el inglés, eso depende, pero tú como maestra considero que pues eso te puede abrir muchas puertas, porque muchos colegios o muchas instituciones están implementando lo que son el sistema bilingüe. Sí. ¿Verdad? Aparte de que tú, ¿en qué especialidad das clases? Yo soy maestra de mate. Oh, excelente. Ajá. Bueno. ¿Verdad? Entonces, sí, ¿por qué no? Puedes tener otra especialidad o independientemente para viajar, para lo que sea, te puede servir. Yo considero que sí tienes la habilidad y el chip del inglés, pero hay que explotarlo. Pero yo, te va bien, súper bien. De acuerdo, teacher, yo le agradezco mucho porque esas palabras que usted dice lo ayudan a uno, pues, a seguir y a seguirse preparando. Y sí, lo que usted dice es verdad. El manejar otro idioma, pues en el ámbito laboral también le va a favorecer bastante a uno.
Favorece bastante, aunque sea, imagínate, o sea, ya con conocimientos pedagógicos y didácticos que tiene, incluso puedes comenzar con niveles básicos de inglés enseñándolo, como sea. O sea, independientemente, te puede abrir puertas para muchas cosas, pueden tener visitas, lo que sea, créeme. Así que ánimo, ¿verdad? Creo que sí puedes lograrlo bastante bien. Ya solo nos quedan semana y media y espero que te gusten las clases y que consideres que estés avanzando, porque sí, sé que es pesado, sé, les toca súper pesado a mí también, pero trato de hacer las clases amenas y agradezco tu participación. Tú eres muy Igual participativa. te agradezco a usted porque yo sé lo que es estar a ese rango de cansancio y llegar y estar 2 horas sentados es como doblemente cansado también. Entonces le agradezco mucho su disposición y por siempre estar con la energía para Con gusto, nosotros. Pau, ¿verdad? Ahí estamos a la orden. Cualquier cosa, ahí estamos. Me escribes si tienes cualquier duda. Estamos a la orden, ¿ok? Excelente. Gracias, teacher. Good night. Descansa. Bye bye. Bye, teacher.